piernas, aislamientos, pantorrillas y abdomen. ¿Dónde está aquí en pantorrillas? Vamos a empezar aquí en pantorrillas. Máquina de pie. A ver si hacemos aquí las 6 o nada más 3 series. Son un total 6 series. Bien podrían ser aquí. Ahorita vamos a ver si salen todas aquí. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, vamos, diez, vas. Ahí está. Ya, listo. Sí, fueron 3 ahí en la máquina de pie. Ahí nos sentimos bien, no hubo necesidad de cambiarse de aparato. Cuando en una máquina vas bien, traes fuerza ahí, ya te acomodaste, ahí te puedes seguir. Bueno, en caso de pantorrillas, ¿no? O bíceps, cuando son movimientos simples. En piernas, pues si te acomodas aquí en el curl, pues no te vas a seguir aquí. A menos que te toque solamente femorales, ¿no? Pero el día de hoy nos toca hacer todo el muslo completo, que se divide en cuádriceps, femoral, glúteo. También están los abductores, ¿no? Pero esos no los trabajamos de manera directa. Se usan mucho en las sentadillas y en la hack. Todos los presses usas muchísimo el abductor. Entonces vamos a empezar aquí en la máquina de femoral de pie. Este es la que me gusta para hacer directo femoral. Hacemos 2 series aquí y 2 series de peso muerto para lo que es femoral. Empezamos aquí. Voy a hacer, le pongo 3 plaquitas, no sé cuánto pesan ni me interesa. Hago unas, las que pueda, acá siempre son como 6 o 7, pero no importa, las que pueda. Son 4, bien, si son 8, no importa. Si hago 8, pues ahí lo dejo. Pero si ya sé que no puedo hacer muchas, entonces hago las que pueda y Patty le cambia, le baja una para que le siga y me quede una serie chingona. Porque si le pongo 3 y hago nada más las que puedo, acabo haciendo como tal vez 5 o 6. Y si le pongo 2, hago como 14 de manera muy sencilla. Entonces, pues aquí tengo que hacer esa adaptación. Va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis, ya. Seis. Ya. Vamos. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Ya. Hice 6. Ya completé. Fueron 10, 11. 10, ¿verdad? Uh-huh. Ya completé 10. Me tengo que acordar para con la otra pierna hacer lo mismo. ¿Va a ser igual o con uno solo peso? No, con uno solo. Vas. Voy a estirar acá mismo. Sí.
¿Cómo estás, Luis? Bien, ¿tú qué pedo? Bien. ¿Qué onda? ¿Están mis piernas también? Sí, güey. Está bien. Voy empezando. Ahí estuvo. Va igual. 6 y 10. Uno. Dos. Tres. Cuatro. 5, 6. Ya. Gracias. De nada. 6, 7, 8, 9, 10. Ahí está. Vas, baby. Voy. Sí, por todo. Bien. Bye, bye. Ya. 5 y 10. Gracias. Nada. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ay, güey. Vas. Voy. Bien. Ya está. ¿Hacemos aquí? Sí. El trabajo directo a los cuádriceps de manera aislada, o sea, sin usar
otras fibras que no sean las del cuádriceps. La única manera es en la máquina de extensiones. Y aquí pues hay dos variantes, a dos piernas y a una. Yo siempre, siempre, siempre elijo a una. Me puedo concentrar mejor en todo, en lo que estoy haciendo, sin jalonearme y apretarme los brazos. Y además lo más importante es que con a dos piernas estoy seguro que las rodillas se maltratan. No hay ningún margen de poder mover la rótula ni nada. O sea, se traban las rodillas y no haces más que esto, que es la idea, pero tiene que tener un poquito de rango de movimiento, que sea por milímetros las rodillas, y hacerlo a una pierna nos brinda esa característica. Entonces, a una pierna, dos series. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, 10 y la mitad de la 11. ¿Cuánto le vas a poner? Yo creo que le voy a poner la de 2. ¿La vas a cambiar esa por la chiquita? Sí. Sale, vas. ¿Está bien? Sí. Vamos, vamos. Ah, ya. La siguiente la voy a bajar, yo creo. ¿Estuvo muy forzada? Algo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, vamos, nueve, diez, once. Ay, güey. Una más. Vamos. Voy. Bien. Ay. Ahí está. Hago una pierna, Pati hace una pierna, yo hago una pierna, Pati hace su otra pierna. Porque ¿qué pasa si hago yo la pierna derecha y la pierna izquierda? Y luego entra ella, y hace pierna derecha, pierna izquierda. Lo que pasa es que yo hago la pierna derecha como primera pierna y quedas, como sea, quedas agitado, ¿no? Ya usaste el oxígeno, todos los nutrientes, todo en una pierna. Y luego, si es con la izquierda, pues haces en desventaja la izquierda. La segunda pierna queda en desventaja, no tiene el mismo descanso parejo, ¿no? Entonces, por eso es que hago una y ella una, hago otra y ella otra. Para que vayamos con ambas piernas, con el descanso, si no exactamente igual, sí muy parecido. Si hago las dos piernas, como les digo, siempre llego a la derecha, a la primera, del descanso. Y pues no es justo.
Entonces, por eso, sí es más trabajo ahorita que le empecemos a cambiar los pesos, pero no hay problema con eso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Ay, güey. Vas. Voy. Lo voy a cambiar el peso. Ay. Vamos. Última con la izquierda. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Ahí está. Oh. Vamos. Ah, ya. Bien. Ah. ¿Qué está? Okay. Gracias, amor. Hay menos gente, qué bueno. Sí, hay menos. De aquí vamos a irnos a... ¿Peso muerto? Yo creo que sí, peso muerto. O alguno de glúteo, lo que ya termina. Peso muerto, ¿no? Mejor. Vale. Íbamos a hacer peso muerto, pero estaba como que todo medio ocupado. Entonces optamos por esta máquina de que es para glúteos. Se llama abductores, pero pues es para glúteos. Lo que mueve la máquina es este músculo de aquí. Si lo haces bien, no tienes que agarrarte de acá, de algo enfrente, ni voltearte de espaldas, ni hacer este tipo de idioteces. Te pones la espalda donde tiene el diseño para poner la espalda, te agarras de donde está diseñada para que te agarres y te concentras en usar el músculo para mover el peso. No es tampoco nada más empujar y que se cierre solita. No. Empujamos, apretamos al final y controlamos el regreso con nuestros propios músculos. No con la gravedad que se ejerce en las placas para que caigan solas. Uno. Dos. Tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve, diez, once, doce, ahí está.
Bien. Bien. Vas. Bye, bye. Bye. Dos. Bye. Tres. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Ay, güey. Muy bien. ¿Cuántas le bajas? Tres. Bien. Ah. Ahí está. Vamos a ver. Vamos a hacer aquí peso muerto. Este es el segundo ejercicio que hacemos de para femoral. Igual nada más dos series. Si alguien le importa el peso, son 35 libras. Uno, dos, nueve, diez. Bien. Ay, ya. Ahí está. Ahí está. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Bien. Bien. Ya. Ahí estás. ¿Las voy a dejar? ¿Vas a poner en su lugar una vez? Sí. Ahí, ahí. Despacio. Ya hicimos leg curl y este que es también para femorales. Ya hicimos tres extensiones, ya hicimos uno de glúteo, falta uno más de glúteo y abdomen. Vamos para allá. El último ejercicio. ¿Cómo se llama este? Le dicen luego
patada para glúteo, pues yo no sé por qué patada. Bueno, tal vez porque como que pateas para atrás, ¿no? Como se llame. Voy a apretar el cinturón más. Ahí está. Ahí está. Ay, güey. Bueno, aquí van a ser 6 series. Con eso acabamos la rutina del gym. De aquí, saliendo, vamos al parque a correr intervalos
1 minuto por 1 minuto, unas 15 veces. Y mañana nos vemos para pecho y espalda. Ahí está. Vas.